Arratsaldeon. Bueno, me gusta este papel de oráculo, de ver un poco qué es lo que va a pasar con Internet en el próximo año y en el futuro. Y además, diría que tengo la fortuna de estar en un puesto en donde la Internet del futuro la estoy viendo ya. Estoy en una red académica que tiene unas características singulares en donde disponemos de conexiones a Internet de 1 gigabit por segundo, con todos los protocolos IP4 o IP6, y en donde podemos ver televisiones de todo el mundo en alta definición, en formato de 1080 líneas, que consumen 30 megabits por segundo, que esto todavía no está en los hogares, aunque estará en el futuro. Y tenemos además la suerte de compartir esta red con 40 instituciones, desde universidades, centros tecnológicos, parques tecnológicos, hospitales, centros de investigación colaborativa, donde los investigadores pueden hacer uso de esta Internet del futuro ya desde hoy aquí. Y bueno, pensando un poco en qué va a suceder en el año 2009, hay un tema que me parece que va a ser de suma actualidad, que es el tema de la fibra óptica. La fibra óptica en dos vertientes. La fibra óptica para llegar hacia el usuario, para llegar al domicilio. Ya la hay en otros países. Aquí parece que va a empezar a desplegarse la red que llaman de fibra óptica PON, que es una red de fibra óptica pasiva, que tiene luces y sombras. Tiene una cosa buena y es que va a aumentar el alcance de la red. Ahora el ADSL llega como a 4 o 5 kilómetros como mucho y esta red puede llegar hasta 20 o hasta 60 kilómetros según tecnologías y también a caudal, porque hoy ya las redes de fibra óptica en el domicilio, un pelo de fibra que llega hasta allí, alcanzan los 100 megabits por segundo o incluso el gigabit por segundo. Tiene una cosa que a mí no me gusta y es que utiliza una tecnología en donde la fibra que llega hacia un edificio se comparte entre un número de usuarios que puede ser el 64 o 128 y esto convierte a esos usuarios, a esos domicilios en cautivos de una tecnología y de un proveedor y es difícil de cambiarse. Bueno, esto es así y es lo que vamos a encontrarnos. Y también en el mundo académico va a llegar la siguiente generación de redes ópticas. Ya se ha anunciado desde el Ministerio de Ciencia e Innovación en Madrid que van a contratar una red con caudales de 100 gigabits por segundo sobre fibra oscura, en donde van a invertir en los años 2008 a 2011 130 millones de euros. Esto es importante porque va a permitir que los investigadores, a través de esas redes académicas, a nivel estatal, a nivel europeo, puedan acceder a recursos singulares como el Large Hadron Collider que hay en Ginebra, o quizás el día de mañana a la fuente de espalación de neutrones en Zamudio, manteniendo una conexión dedicada para poder hacer su experimento desde donde estén, desde Estocolmo, desde Dublín o desde Atenas. Todo esto lo veremos y empezarán los ensayos en el año 2009. Otro de los temas y de las predicciones para el 2009 es que se va a seguir hablando mucho del cloud computing y de la virtualización. Para mí me parece que es un meme, que es un término que se ha acuñado como el web 2.0, no sé qué futuro tendrá, pero a mí el cloud computing, estoy de acuerdo con Stallman en una de las pocas cosas, bueno, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras estoy muy enfadado con él, de que realmente dejar todos tus datos valiosos en manos de un tercero que no sabes si va a cerrar el día de mañana es muy peligroso. Entonces, todas estas redes sociales, todas estas aplicaciones que se dejan ahí, hay el peligro de que el día de mañana esa empresa cierre y te quedes sin nada. Desde las fotos de Flickr hasta los vídeos de YouTube, yo qué sé. Ahí hay peligro de todo. Y la virtualización, pues es, diríamos, otra forma de multiproceso. También me ha sorprendido, y creo que en el año 2009 van a entrar con mucha fuerza, los ultraportátiles baratos. Estos que no llevan lectora de CD o de DVD y que cuestan 300 euros, y van con Linux, con su camarita, con su wifi. Me parece que es una manera de acercar la informática al mundo y en esa línea también está el OLPC que nos presentaron aquí en el Euskalduna y vamos, yo creo que eso va a seguir y va en la línea de conseguir esa internet para todos. También se podría hablar de que va a desaparecer el ratón porque ahora con las interfaces gestuales del estilo de estas en donde se amplían las fotos y se mueven las cosas cada vez se va a usar menos.
Y otra cosa anecdótica es la Internet interplanetaria. La Internet interplanetaria que se ha empezado ya a experimentar este año, en donde no nos valen los protocolos TCP/IP, porque, por ejemplo, para una conexión con Marte, el retardo puede ir de 20 minutos a 200 minutos según la órbita en la que se encuentre. ¿Qué cosas me gustaría ver ya muy rápido? Pues bueno, dentro de esa crisis de la que se ha hablado y de dónde se pueden meter los dineros, me gustaría que ese fondo estatal de inversión local de 8.000 millones se dedicase a desplegar las redes de nueva generación y que los ayuntamientos hagan canalizaciones que sean neutras para todos los operadores y no cubrir piscinas o frontones. Obama parece que lo va a hacer en Estados Unidos. Y bueno, cierro aquí y pienso que el lema de Internet, de que la Internet es para todos, es lo que tenemos que tener en mente para el año que viene.